Saluditos y bienvenidos a un nuevo video. Acabo de salir de mi casa que voy a ir a revivir mis días en la universidad. De una manera un poco diferente porque cuando yo estaba en la universidad nunca pude ir en carro básicamente. No voy a ir a coger clases, ya me gradué. Yo lo que voy a enseñarles, la única universidad privada en San Francisco el día que yo hago este video, cómo fueron mis días allá, siendo una joven estudiante a pie que muchas veces les tocaba pasarse el día allá. Acompáñenme a ver qué les puedo enseñar de mi antigua universidad. Comencemos con el video de hoy. Les cuento que mi travesía para ir a la universidad era cogiendo un transporte público en la entrada de mi urbanización, que para llegar ahí son 10 minutos a pie, pero gracias a Dios en mi casa me llevaban a ese transporte público. Esos son como 2 minutos en carro. Y luego ahí yo tenía que esperar ahí paradita en la entrada de la urbanización a que pasara esa guaguita. Se puede haberse tardado 10 minutos. Cuando esa guaguita llegaba, yo me subí a mi guaguita, íbamos bastante lento. Esa guaguita llegaba a un punto yo me tenía que bajar y luego caminar 4 cuadras bastante largas en el solazo. Llegaba al parque y esperaba la guagua de la universidad que salía cada hora, cada media hora. Ahora no me acuerdo. Después de que yo cogí esa guagua, llegaba a la universidad, nos dejaba ahí como en el centro, como donde tú coges para los edificios. Y de ahí a mí me tocaba caminar un tramito medio largo a pie para el edificio donde normalmente le ponían las clases a los de mi carrera, que fue educación. Todas nuestras materias eran en el edificio más lejos. Hoy yo vine con tenis cómodos porque voy a dejar el carro parqueado en el primer edificio donde la guagua nos dejaba. El recorrido se los voy a enseñar caminando. Bueno, vamos allá. El viajecito a la universidad es un poco lejos en comparación a todos los lugares aquí en San Francisco, que todo es muy cerca. Como yo iba en transporte público, me tomaba exactamente una hora llegar a la universidad. Si yo tenía una clase a las 3, a las 2 yo tenía que estar en la entrada de la urbanización. Yo llegaba justo a tiempo a las clases. Pero en carro, esto puede tomar, depende del tráfico, hay mucho tráfico, así como media hora por el tráfico, si no, podría tomar 20 minutos. Llegar desde mi casa, que es el punto más alejado de aquí, hasta la universidad. Pero es más caro, definitivamente es más caro la gasolina y eso. Nunca se va a comparar con tu paga un transporte público. Ya voy yendo por un caminito bastante largo. Es un caminito que uno se toma como 5 minutos corriendo. Una comunidad entre campos. Ahora que vengo hay más casitas de lo que ya había visto. Y allá vamos a ver el campus de la universidad. Yo tengo que no vengo aquí desde el 2019, que fue mi graduación. Ya van como 3 años que yo no piso este campus. Vamos a ver qué puedo grabar. Saludos, buen día, gracias. Te dan tu tiquecito en la entrada para el carro. Tiquecito que yo nunca tuve que coger. Vamos a buscar un parqueo para ir al baño, porque esto fue un camino de media hora. Qué raro venir aquí para no coger clase. Voy a andar caminando todo. Esto es un problema con caminar. Eso está mal. Muy bueno caminar, es muy saludable. Voy a andar con una mochila puesta para verme más estudiantil. Eso no es nada, no es que me van a decir nada, pero para andar más desapercibida y tener donde meter mi cámara. Estoy aquí en un parqueo del edificio A. Les voy a enseñar en unos minutos dónde es que me dejaba la guagua, pero primero necesito encontrar un baño y ojalá haya papel porque no traje. Normalmente cuando yo estudié aquí era raro que hubiese papel en el baño, lo cual está muy mal porque es una universidad privada. Yo tenía que traer mi papel y como no lo pensé, no traje. Vamos a darle, vamos a explorar la universidad. Muy bueno.
Por el momento puedo ver que está todo poblado, está todo muy normal. Ya la parte del COVID pasó. Yo no lo viví porque me gradué justo antes de que toda la pandemia pasara. No hay que usar mascarillas, hay suficientes estudiantes. Justo detrás de mí está el lugar que la guagua me dejaba. De aquí yo siempre tenía que decidir para dónde yo podía caminar para llegar al edificio que les digo. Se llama el edificio P, está muy lejos. Hasta donde yo estaba aquí tiene el edificio A, el edificio B, el edificio C y luego más allá abajo el edificio P. Creo que se llama el edificio P porque hay un colegio aquí que es como un politécnico. Supongo que por eso le pusieron el nombre, porque justo ahí es el colegio y justo ahí es donde yo cogía todas mis materias. Voy a ir caminando hacia allá. Y nada, voy a caminar a partir del sitio donde la guagua me dejaba, para que vean. Que estoy viendo frente a mí un edificio que están construyendo nuevo. Con esto nunca me choqué. No sé qué letra le pondrán a este edificio y si será un edificio administrativo. Cuando yo estaba aquí, me parece que en esta área lo que habían era como kiosquitos para estar. Para ver un edificio. Por ahí tenemos el parqueo del edificio C. Yo llegué a tener algunas clases ahí. Para acá abajo, hacia allá, todavía, después de un rato de caminar, es que está el edificio P. Y no sé qué más, siento que estoy viendo otra área que yo nunca había visto por ahí. Aquí podemos ver que indica los lugares. Este letrerito tampoco lo había visto. Es que hicieron algo nuevo ahí atrás. Hay un auditorio, una clínica odontológica. Estoy viendo algo por ahí abajo. No sé si es la clínica o no. Es un sitio que yo nunca había visto. Se ve muy bonito, en verdad. Escuela Tecnológica y el colegio Pedro Francisco Bono. Edificio P, donde yo me pasaba la mayor parte del tiempo. Está hacia allá abajo. Vamos a caminar allá. Vean, ese edificio no estaba, está muy bonito, se ve moderno. Teatro Regional del Nordeste. Oh, es un teatro, qué chulo. Acabo de encontrar un área que tampoco había visto nunca. Es un área que está detrás del edificio P y tiene como unas mesitas para merendar. No sé si es para la gente de la universidad, para el mismo colegio, para ambos. Yo tampoco sé si este edificio se está usando mucho para clases de la universidad. Aquí hay un ruidito de que estamos en el campo. ¡Qué duro suena! Una cancha de básquetbol acabo de descubrir. En realidad yo no sé si yo me metí al colegio de manera ilegal, porque de verdad que no sé si ellos siguen dando clases a la universidad aquí o si ya lo pusieron solo para el colegio. Por eso no quise como quedarme dentro grabando mucho ni nada. Aquí atrás veo que hay una cancha. Parece del colegio, que tampoco estaba. No sé, hay estudiantes ahí. Y de verdad que no sé si me metí ilegal para esta parte de la universidad o si yo podía estar aquí. La verdad es que puedo decir que hay muchas cosas nuevas. Ellos se han mantenido siempre dándole mantenimiento a la universidad, lo cual es muy bueno. Y yo pienso que es uno de los campus más lindos de la República Dominicana. Está muy lleno de vegetación. Tú nunca te sientes como apretado porque está todo el mundo como bien regadito. Bueno, inclusive tienen un colegio y como sea uno básicamente no se choca con los jóvenes. Esta guagua que está aquí atrás me parece que es del colegio. Seguro la usan para la universidad, pero creo que está ahí parqueada porque ellos vienen y recogen a los estudiantes aquí. No tienen que dar la caminata que yo daba para llegar a este edificio. Lo veo todo muy muy bonito. Ahora voy a ver cómo está el comedor. Vamos a ver, esa es otra caminadita que yo tenía que dar siempre del edificio aquí atrás al comedor que está hasta acá atrás. Vamos ya. Esta es una escalera por aquí, por en medio de la vegetación, que yo no había visto tampoco, creo que es nueva. Y esta nos va a llevar al comedor. La verdad que está muy lindo todo. No sé de qué me quejaba tanto, bueno, me quejaba de caminar. Vamos a ver, porque siento que estoy perdida. Sinceramente, creo que estoy más lejos del comedor de lo que creía. Oh no, me perdí. Sí, como cambiaron el colegio tanto, me fui para atrás, una parroquia. Está aquí atrás. Esto está lejos del comedor. Lejos, ¿verdad? Yo caminando, me alejé mucho. Creo que ando sin dinero arriba, porque si tuviera dinero, me compraría una agüita. Por lo menos, yo siempre andaba con mi agua cuando estaba aquí. Nada, vamos a ver cómo está el comodercito. Qué mejorías tiene o si no tiene ninguna. Vamos a ver.
parecía bien poblado el comedor. Yo no sabía que iba a caminar tanto. Antes de entrar al comedor, hay algo que se llama el Openomato, donde tú puedes sacar fotocopias y comprar libros. Lo que pude ver del comedor es que está todo igualito, la filaza que se hacía hasta ahora no está mejorado, está igualito. Encontré que tenía menos mesas. Aquí estoy de camino al estacionamiento del comedor y de estas áreas. El día está caliente. Todos los edificios aquí tienen estacionamiento, lo cual es una cosa muy buena. Ahora voy al edificio administrativo. Está súper lindo, parece que está recién en construcción porque está vacío adentro. Está muy bonito. Detrás de mí está donde están los rectores, donde se paga. Por aquí donde están estas plantitas. Tú te inscribes. Esto está justo a la entrada de la universidad. Todo uno entra, uno da una vueltecita con el carro ahí y ya llega al edificio administrativo, que sería como el primero. En un asientito, banquito aquí, que yo tomaba para esperar la guagua. Normalmente la gente esperan como unos banquitos que están de frente a mí. Y yo esperaba aquí solita, esperaba que la guagua se acercara y luego iba a formarme en una fila. Nada, estoy agradecida de que pude ir a mi carro y que tengo agua ahí. La verdad es que la universidad no ha cambiado mucho. Lo único diferente que vi fueron esos edificios, uno que está en construcción, el edificio administrativo, que se ve como súper nuevo. Pero en cuanto al comedor, igualito, las aulas igualitas, deberían mejorar, porque muchas están así con el piso como sin roseta ni nada. Los baños igualito, todo lo que tiene que ver eso está como lo mismo. Aquí sí vine en carro al polideportivo, que fue donde yo me gradué y es donde suceden todas las graduaciones. Es una cancha bastante grande donde cabe mucha gente. Es bien caliente, es terrible graduarse ahí, pero es grande. En cada graduación hay por lo menos 300 estudiantes, entonces yo necesito un sitio así. Yo supongo que volveré para la graduación de mi hermano. Yo sudé tanto caminando que yo me siento como si yo vine a un día de clase ya. Estoy ronca. ¡Wow! Qué cansado, de verdad. Yo llegué a estar aquí días enteros porque tenía 3 y 4 materias en un día. Me llegó a tocar tomarme una jornada aquí de llegar a las 8 de la mañana y irme a las 8 o 10 de la noche. De acá yo me tiré el campus básicamente entero caminándolo. Nada, ventajas que yo les puedo decir que puede tener estudiar en esta universidad privada. Aquí está la UAS, que es una universidad del gobierno, y está esta, que es una universidad privada. Ventajas de esta es que tú terminas tu carrera mucho más rápido. Tú podrías durar en una carrera de educación 6 años en la UAS y cuidado, y aquí a mí me tardó 3 años y 4 meses. La organización también administrativa es mucho mejor. El campus es precioso. O sea, me gusta mucho, o sea, tiene muchísimas cosas que mejorar. El tener tanta vegetación en un área tan grande lo hace muy lindo y muy refrescante. Obviamente yo no caminé por todo el área verde, pero hay muchísima área verde. En cuanto a la educación, yo no diría que la educación es mejor aquí que en la UAS. Podría ser igual y quién sabe si la de la UAS hasta mejor, porque los profesores de la UAS tienen que estar como con muchas capacitaciones para estar ahí. Tienen que tener maestrías y doctorado y cosas para dar clase allá. Aquí yo creo que tú debes tener una maestría, pero una mínima, ¿no? Como no son tantos los requisitos. No digo que sea una mala educación la de aquí. Digo que en eso no compiten. O sea, porque tú estudias en la UAS no quiere decir que tú vas a saber menos, a haber tenido una educación de baja calidad, para nada. Probablemente la UAS es mejor, la pública. El orden, la rapidez de las cosas, la seguridad de las cosas que tú puedes tener aquí es mucho mejor que en la pública. Y sí, ellos tienen que mejorar con eso. En comparación con otras universidades del país, es mucho más barato estudiar aquí. Pero ya en Santiago, en Santo Domingo, que son ciudades más grandes, los créditos en esas universidades son mucho más caros. No importa que la universidad no sea como muy linda el campus, los créditos van a ser más caros que estudiar en San Francisco. Si quieren saber algo más de esta universidad, me dejan saber en los comentarios. Si quieren saber algo más de
mis experiencias vividas aquí. Aquí hoy yo nada más les enseñé el campus, pero no les conté de cosas que yo viví estando en la universidad, que podría contárselos sin ningún problema. Si les gustó el video de hoy, denle like, suscríbanse a este canal y nos veremos pronto en un próximo video. Peace.